Hola, 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 hola a todos y todas. Aquí estoy dando vueltas. Vueltas hasta que me marea. Hasta que me marea. Ay, qué mal me encuentro. Qué mal me encuentro que caigo en el suelo. Ay. Bueno, por Dios. Hoy os traigo una cosita muy interesante para todos los seguidores de Dark Souls. Mi saludo inicial, como siempre. Que os va a gustar, es un truquillo, pero no es un truco ilegal, es un truco legal de todo. ¿Y en qué consiste? Pues en lo que es conseguir almas infinitas y una serie de ítems infinitos. Aquí estoy abriendo mi menú. Lo primero que necesitamos es este ítem, corazón de neblina de cenizas. Esto nos lo dan el dragón antiguo y sirve para poder acceder a las memorias de los gigantes. Este truco lo vamos a hacer en lo que es la memoria de Hei, y el ítem nos lo dan aquí en el santuario del dragón, el dragón antiguo. Conseguimos esto. Con este ítem podemos acceder a las memorias de los gigantes. Sin él es imposible. Otra cosita que necesitamos. Un requisito. Un anillo. A ver, ¿dónde estás? El anillo del rey. El anillo del rey nos lo da Vendrick, el rey Vendrick. Y sirve para abrir una puerta o abrir las puertas que tenga el símbolo del rey. Sin este anillo no se puede abrir esa puerta. Entonces os voy a enseñar dónde se consigue. A ver si lo localizo. ¿Dónde estaba? Cripta de los no muertos. Creo que era ahí. Espera. Déjame pensar. No, era aquí, sí, era aquí. En la entrada de la cripta de los no muertos, o zanja de los no muertos. Aquí es donde conseguimos el ítem. Tras matar al boss, hay una puerta en la que accederemos y anda deambulando pues el rey Vendrick. Le vamos a hablar con él, no habla y nos dan pues ese anillo. Bueno, ahora vamos al lugar desconocido, al bosque de los gigantes. Primero. Piedra básica. Bueno, comentaros también que este truco se hace casi al final del juego, que lo podemos hacer, que es cuando podemos conseguir esos dos ítems, el anillo y el arma. Bosque de los gigantes caídos. Bueno, ya sabéis dónde está ubicado. Donde localizamos ahí en este lado había una vieja tirada. Bueno, ahora os digo cómo se hace. Bajamos esta escalerita a toda leche. Vale, ok. Vamos por aquí, a la derecha, cruzamos este puente. Bien. A la izquierda. Otra vez a la izquierda. Y aquí tenemos la puerta. Presenta el símbolo del rey. El símbolo del rey es el anillo del rey. Entonces entramos. Uno de los anillos. Voy a cambiar este de momento. Y aquí está. Lo equipo. Solamente al equiparlo y arrimarme a la puerta, ya se abre. Voy a coger este anillo, el anillo de serpiente plateada, porque nos aumentan lo que es la salud. O la salud, perdón. Las almas. A lo Hulk Hogan. Ya abrí la puerta. Bueno, os hace falta también una ascua de la adversidad. Que para quemar. Por lo menos una. Cada vez que quemamos la ascua, reaparecen los jefes más fuertes y todo.
os diré cuántas veces puedo utilizar la ascua de la adversidad. Las veces que os haga falta, infinitamente. Bueno, os voy a enseñar todos los ítems que dan aquí. Tenemos dos titánicas centellantes aquí. Y bueno, al quemar lo que es la ascua, vuelven a aparecer los ítems. Vuelve a aparecer el jefe, pero más fuerte. Y os preguntaréis, el jefe, cuántas veces puedo quemar la ascua y que no sea más fuerte. Bueno, se puede, al quemar la séptima ascua de la adversidad, el jefe ya no va subiendo su fuerza. Ya no sube más de 7. De 7 niveles. Pero bueno, ya de un espadazo que nos da no nos fulmina. Bueno, una vez quemado la ascua de la adversidad, con el ítem que os había enseñado. A ver dónde está. Aquí estás. Bueno, corazón de la neblina de ceniza. Podemos acceder a las memorias de gigantes, que son estos árboles con forma de gigante. Bueno, entramos. ¿Entramos o no entramos? Entramos. Gigante con forma de. Con forma de árbol. Y entramos en la memoria de Hei. Bueno. Inmolación. Bueno, ya estamos aquí. Vale. Cogemos la vamos por aquí y seguidamente vamos a por el jefe. Corremos hasta el final de todo. Y nos quedamos quietecitos al lado de este cadáver. Del cadáver de uno de los gigantes. Mientras rodea la cabeza de una estatua. La cabeza pues culmina a todos los que están aquí alrededor. Y ahí está el señor de los gigantes. Bien, vamos, subimos para aquí y atacamos desde aquí. Hay varias maneras de atacar. Hay gente que es un guerrero y le ataca desde los pies. Lo que pasa, tiene tres ataques en los pies. Tiene un pisotón y tiene los dos ataques de espada. Esta es la otra. Mientras que aquí tiene solamente dos ataques. Tiene este ataque. Y el otro, el espadazo ladeado. Los magos, atacar a distancia, los puede atacar a los magos o la gente que lleva pues una ballesta, un arco, etcétera, etcétera. Inicialmente sería ataque y esquivo, yo como tengo agilidad, movilidad, las magias, pues son dos ataques que le hago. Cuando pega el espadazo enfrente, como este, saltamos de lado, de ladeado. Cuando nos pega el otro tipo de espadazo, vamos hacia atrás. El espadazo ladeado, vamos hacia atrás. Aunque nos quememos, mejor quemarse que no morir un espadazo. Bueno, yo con el anillo de la serpiente plateada me suelta 3.600, no, 360.000 almas. El anillo de. Nos suelta un anillo. Etcétera, etcétera. Bueno, ya conseguido, lo hemos conseguido. Aquí tenemos otro ítem, la semilla de fuego, que es para el tema de la piromancia. Y una bendición divina en esta esquina. La cogemos y hay que coger un ítem que no se tiene que olvidar uno de cogerlo las veces que hacemos, que es la ascua de la adversidad. Gastamos una y la recuperamos aquí.
que caiga esas bolas de fuego. Ahí está. Y cojo la asco de la adversidad que gasté. Y repetimos este proceso las veces que sea necesario. Ahora vuelvo con la pluma de... Vuelvo a la hoguera. ¿Dónde estaba yo? Y volvemos a quemar la asco de la adversidad. Volvemos a repetir el proceso. Y así las veces que queráis. Hasta que os aburráis. Yo el reto que tengo es poner full a mi mago. Es decir, todo 99 niveles. Esto es lo que da. Bendición divina. ¿Qué más daba? La ascua de la adversidad. La recuperas. ¿Qué más da? Ah, se me olvidaba. El alma del señor de los gigantes. Que te da 25.000 almas. Cada alma de esas. También nos da, suelta la titanita centellante. Dos. Y la semilla del fuego. Para la mano de la piromancia. Y todos estos anillos. Anillo de gigante. Que te da estabilidad. Que bueno, llegado el momento, pues puedes vendérselas al enano que te suelta almas. Bueno, viajamos para aumentar nuestro nivel. Aquí está el anillo de rey. Aquí os pone para qué sirve. Ponte este anillo para abrir las puertas de rey. Ya está, ya os lo explica. Eso es lo bueno de este juego, que cada vez que se está cargando la partida os dice para qué vale cada cosilla. Bueno, estamos aquí y en Majula. Vamos con la paisana. Bueno, voy a quemar todas estas almas. Usar, dejaré una. ...25.000 almas. Ya lo veis, ¿no? Voy a dejar 86, voy a quemar. 86. 2 millones de almas. Que al final, más o menos, os suelta un mogollón de almas, para subir nivel. Voy a subir mi nivel. ¿Y qué subiré? Adaptabilidad. Resistencia. Y con eso y un bizcocho, mañana a las 8. Espero que os gustara lo que es este truco. A continuación os voy a dejar un resumen de todo el proceso. Ya que he visto varios vídeos y le falta cosillas, no se sabe dónde se consiguen los ítems para abrir puertas, para poder acceder. Y nada más, chicos y chicas, espero que os gustara. Esto lo hice con cariño, me lo he currado. Y nada, me despido lanzando rayos. Chao, chao, besitos.